Tenemos comentarios que nos envían nuestros oyentes por vía digital. Nos dice alguien que no podemos identificar porque no nos lo dijeron. El Paraguay es un bello lugar. Bueno, ya no lo borraron del todo, entonces ahora sí quedamos completos. Ya no lo volvieron a poner. Están jugando a alguien con nuestro computador. El Paraguay es un bello lugar, pero huele a hierba a varias cuadras. Ya no se puede caminar por allí. Un lugar familiar se convirtió en un expendio de drogas y alcoholismo. ¡Qué tristeza! Un bello lugar, el Paraguay, en las vecindades de La Soledad. Un lugar bellísimo, el Paraguay. Pero vea pues lo que dice uno de sus vecinos. Marta Lucía Rojas Hurtado, desde YouTube. A quien nos mandaba la comunicación sobre el Paraguay es Danilo Dávila Galería. Marta Lucía Rojas Hurtado, desde YouTube. Buenos días, mesa de oyentes. La ministra ficha clave en el gobierno de transición a la paz total, que no es otra cosa que el sometimiento de Colombia al Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla y a las narcoguerrillas y Irene Vélez, sabe perfectamente lo que está haciendo. Está cumpliendo perfectamente su misión de acabar con el sistema minero energético del país para debilitarlo totalmente. Marta Lucía Rojas no cree que sea resultado de improvisación o de ineptitud o de falta de conocimientos, sino que es un designio voluntario de la ministra para producir este efecto nefasto para el país. Silvia Valderrama Ferreira, desde YouTube. Los bogotanos serían muy ciegos si votan por Claudia López en el caso de que se lance a la presidencia. Bueno, lo mismo hubiera podido decirse de Petro, y votaron los bogotanos por Petro. Y Petro ganó su mayoría fundamentalmente en Bogotá. Daniel Sánchez. Preocupa esta propuesta de Petro de crear un supuesto ejército de paz. Es prácticamente lo mismo que hizo Chávez en Venezuela con los colectivos armados. Silenciaron al pueblo a la fuerza. Bienvenidos a Venezuela. 2-0. Daniel Sánchez. Para que no lo olviden, para que lo tengan presente. No hay nada nuevo bajo el sol. Álvaro Edo, desde YouTube. La ministra es una activista de la resistencia. Para ella, ¿cuál es la resistencia? ¿Las disidencias de las FARC o el ELN? Buena pregunta, dolorosa pregunta. ¿Qué respuesta tendrá? Pérez Edgar, por Twitter. El bandido siempre piensa en el bienestar del otro bandido. ¿Qué será de la gente de bien de este país si los beneficios serán para los delincuentes? Carlos Mario, desde YouTube. La inseguridad desatada por todo el país. En Cartagena van a acabar con el turismo nacional e internacional, fuente principal de ingresos y empleo para la ciudad. Saludos desde Cartagena, doctor Londoño, y a su mesa de trabajo. Juan Carlos Mario, un abrazo muy estrecho desde Bogotá hasta Cartagena. Bueno, queridos amigos, tenemos comentarios que hacerles a esta hora de la mañana antes de entrar al más bello lenguaje inventado por la humanidad, el lenguaje de la música. Nos preocupa sobremanera la decisión que al parecer ya tomó el gobierno de Petro de convertirse en importador y vendedor de abonos. Eso ya lo vivimos. Esa tragedia ya la completamos con el IDEMA. El IDEMA tuvo que ser clausurado, liquidado por estos problemas. En la época se trataba de importaciones de trigo en grandes cantidades. Pues miren lo que pasó. El IDEMA tuvo que ser liquidado. Cuidado con la importación y con la venta subsidiada de abonos en Colombia. Bueno, continúan los homenajes a la reina Isabel, homenajes muy merecidos, muy extensos en el tiempo. Ya llegó o está llegando el catafalco a Londres. Venía procedente de Escocia, el último trayecto lo hicieron en avión y ahora pues vendrán los homenajes finales que le rendirá el pueblo de Londres a su reina y finalmente el entierro, la sepultura para la reina Isabel II. Impresiona lo de Jean-Luc Godard, a mí me impresiona, eso lo llaman suicidio asistido, es una eutanasia pero no se la produce el mismo que se quiere matar, sino que le confía a otro la tarea de que lo mate. Yo me pregunto, ¿quién es el médico que traiciona su juramento hipocrático
y mata a otro ser humano, así sea con su consentimiento y bajo su petición? Jean-Luc Godard, el gran cineasta que trabajó en Francia, que creo que no era original de Francia, pero trabajó y vivió en Francia, de origen francés desde luego, ese apellido Godard es muy francés, se suicidó con asistencia de alguien que lo mató. Sobre los premios Emmy, ya nos hablaron suficientemente Nico Reyes y Cindy La Rota. Los premios Emmy. El Loto Blanco de White Lotus, el gran ganador. Bueno, hay una guerra de la que se habla poco, pero con decenas de muertos entre Armenia y Azerbaiyán. Muchos muertos en la frontera. Argentina se encuentra en una situación terriblemente delicada desde el punto de vista económico y social. Esas dos cosas vienen de la mano. Pues ahora, para salir de un atolladero cambiario en el que está metida, se necesitan grandes exportaciones de soja. Argentina es uno de los grandes productores de soja o soya, como ustedes quieran, en el mundo. Y ahora se necesita que exporten mucho para tener muchos dólares y para poder equilibrar el mercado cambiario que anda enloquecido, como tantas veces ha pasado. Y aquí en Colombia, los problemas con la energía y la gasolina. Bueno, ministra, de lo que hay reservas para 7 años no es de gasolina, es de petróleo. Petróleo y gasolina no son la misma cosa. Pídale a alguno de sus asesores que se lo explique. Es bien sencillo y lo entenderá fácilmente. Ayer tuvimos una conversación con el ex canciller de Brasil, Ernesto Araújo, sobre el tema de las próximas elecciones del Brasil. Lo primero que sorprende de Ernesto Araújo es el dominio particular que tiene del idioma español. Lo habla como cualquier colombiano, sin un ápice de acento. Pero luego hace un examen clarísimo de la situación política y cree que Bolsonaro puede ganar la presidencia. Se refirió también a la manifestación gigantesca, colosal, como no ha habido otra en la historia del Brasil. Cuando Bolsonaro, a quien le prohibieron que hiciera manifestaciones especiales con motivo de los 200 años de la independencia del Brasil, le pidió a los brasileros que salieran a la calle con él a rezar un Padre Nuestro. Lo hicieron por millones de personas. En Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Brasilia, en varias otras ciudades del país. Millones de personas en la calle. La invasión de tierras. Los indígenas dijeron en el Cauca, no nos vamos. El gobierno les dio un ultimátum de 48 horas y no hay nada peor que dar ultimátum cuando uno no está dispuesto a hacerlos cumplir. Tome la decisión, o da el ultimátum o no lo da, pero si lo da, hágalo cumplir. Porque entonces, si las cosas no se cumplen, funcionan como un aliciente para los que quieren hacer lo mismo de los que recibieron el ultimátum y no lo cumplieron. En 12 lugares del país, fue la última cifra, se están produciendo invasiones de tierras. Así, ¿quién cultiva? ¿Quién invierte? ¿Quién compra? ¿Quién compra maquinaria? ¿Quién hace un esfuerzo en el campo si le pueden quitar la tierra en cualquier momento y si se la quitan? Lo que viene es un diálogo que obviamente no va para ninguna parte. El problema de la agricultura en Colombia es muy grave y la señora ministra de Agricultura debiera ser más contundente en sus puntos de vista. Bueno, ya quiere crear otro idioma y ahora no ataja, sino que estimula con su conducta dudosa a los invasores de tierras. La inseguridad en Bogotá. Esta mañana hablábamos del tema con Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. La situación en Bogotá. Representante, doctor Fernando, ¿fue concejal? ¿Qué? Hoy en día es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Dije concejal, le pido disculpas. Sí, era sí, señor, señor, tranquilo, representante. Ex concejal y hoy representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero. Pues bien, la situación de orden público en Bogotá, la situación de seguridad es gravísima. Apareció otro cadáver envuelto en bolsas,
y todos los días hay robos en grandes cantidades de teléfonos celulares, hay ataques a las residencias, lo último fue en un centro residencial importante de Usaquén, y la noche que llega, una situación muy delicada en Bogotá, mientras la alcaldesa insiste en que es la ciudad más segura del país. Dios nos tenga de su mano. El general del ejército ruso, Andrei Sichevoy, fue capturado por los ucranianos. Es la primera vez que eso ocurre, y esa baja del ejército ruso ha tenido un efecto psicológico y publicitario gigantesco. ¿Para dónde va Putin? ¿Para dónde va esta guerra en Ucrania? ¿A dónde nos conduce? La invasión a Ucrania fue una locura de Putin, que mantiene por tozudo, a costa de miles de bajas del ejército ruso y miles de bajas del ejército ucraniano, con un costo humano gigantesco, con un costo económico pavoroso. Rusia está enfrentando una situación económica muy difícil y ni siquiera tiene armas. ¿Cómo se sentirá Rusia de mal que está tratando de hacer acuerdo con Corea del Norte para conseguir armas? Y una noticia que no ha trascendido, yo no sé por qué. Una nueva fuga de la cárcel. Digno Palomino, jefe de los costeños y los pepes. Esto es cosa de todos los días, queridos amigos. Los delincuentes se van. Y siguen apareciendo bandas con nombres venezolanos. Entonces, a ver si es solamente los nombres estos maracuchos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Pues maracuchos llaman a la gente de Maracaibo, de Maracaibo, ¿no es cierto? En el estado Zulia, sí señor. Pues según dijo la alcaldesa, doctor Fernando, de los 10 integrantes que habían capturado esta semana, la mayoría eran venezolanos. Pues según la alcaldesa, ¿no? Claudia López. Y nos vamos a hablar con el más hermoso. Que sean de otra nacionalidad. Perdón, no le oímos al final. Que con ese nombre de la banda, doctor Fernando, no creo que sean de otra nacionalidad. Seguramente todos son venezolanos. Todos son venezolanos provenientes de Maracaibo. Dios nos tenga de su